cuáles son sus pretensiones, sus objetivos y cuál es en definitiva lo que pretende. Y sobre todo, pues también cómo configurar a efectos de permiso esa marcha, esa manifestación, y luego, pues cómo tiene que desarrollarse también, ¿no? Básicamente sobre eso, cómo tiene que desarrollarse sobre la marcha, nunca mejor dicho, ¿no? Desde el ayuntamiento, imagino que se apoya también esta plataforma, ¿no? Sí, desde el ayuntamiento y en concreto yo como alcalde, puedo hablar como alcalde, como ayuntamiento, pues lógicamente supongo que también en la parte que me toca como miembro de la corporación, pero sí, claro que apoyamos, bienvenido el apoyo ciudadano, ¿no? Todos sabemos en qué consiste lo que pretende la plataforma, ¿no? Ellos no plantean una serie de iniciativas, sino, de alguna manera, me explicaban que quieren constituir un aval para aquellos representantes que, según el ordenamiento jurídico español, son los que tienen que llevar las cosas luego, porque así lo dice el sistema democrático, pues para que recibamos ese impulso, ese empuje y esa toma de conciencia que debe de adquirir la Administración para saber que no es solamente lo que yo le pueda decir como alcalde o cualquier otro miembro de la corporación, sino que hay un sentir popular en Linares de que nuestra situación requiere de una intervención inmediata y de que todo aquello que se está reivindicando, pues que se acelere, porque no encontramos una respuesta en las Administraciones como deberíamos, ¿no? Y por eso que digo que bienvenido y que todo ese apoyo, ese respaldo, pues que siempre viene bien y va a ser, y es necesario, por supuesto que sí. No, es que básicamente es eso lo que hemos hablado. Otra cosa es que se les diga, pues, sobre Linares, determinados, en concreto determinados proyectos de Linares, y yo lo que le he hecho es un llamamiento también a la coherencia, ¿no? Y ellos han manifestado que ellos no pretenden ir más allá, ¿no? O sea que incluso hay quien me han dicho, hay quien les dice que pretenden ser un grupo político. Ellos dicen que no, pero es que yo no vería mal que se, ¿por qué no se puede crear un partido de una iniciativa ciudadana, ¿no? Pues es que los partidos políticos son eso, son organizaciones sociales que luego adquieren para participar en la política. Hay que ser político y ser un grupo político y ser un constituirse en un partido, todas esas cosas, ¿no? Si no, lo demás no va a ningún sitio, ¿no? Pero ellos son conscientes de eso y así han manifestado que no es su interés. Pero es que yo no lo veo mal, y quien piense mal eso, pues como se han generado nuevos grupos políticos, nuevos partidos en los últimos años. Bien reciente tenemos ejemplos, ¿no? Ciudadanos, Podemos. ¿Por qué no puede haber un partido, una organización local independiente, donde hay gente de todas las tendencias y que miren por Linares? Pues estupendo, si eso no es ningún problema. Y lo que sí les he manifestado, pues que lo importante en los proyectos es ya no solamente qué es lo que se quiere hacer, un proyecto escrito en un folio no tiene que ser viable y tiene que decir, vuelvo a repetirlo, de qué se trata, por qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, con cuánto se va a hacer, con quién se va a hacer, dónde se va a hacer, y perfilar todas esas cosas que son las que distinguen a algo, a la praxis de la teoría. Porque en teoría, las teorías, muy bien, la teoría, pero luego la praxis implica que la aplicación de toda esa teoría, ¿no? Y eso ya requiere de elementos, instrumentos materiales, dices, una financiación para hacer las cosas y demás. Por lo tanto, entiendo que creo que yo mismo necesito este respaldo, este apoyo, para que se nos oiga, pero que al mismo tiempo sea una toma de conciencia de la ciudadanía. En más de una ocasión he dicho que esto no nos lo soluciona ni Rajoy ni Susana Díaz. Esto es un problema que tenemos en Linares, uno propio de esa depresión endógena o crisis endógena propia que teníamos, que tenemos por nuestra monodependencia industrial que siempre hemos tenido con Santana y, por lo tanto, todos los huevos la misma cesta y se han roto, pues, todo, al irse Santana al traste.
Y por otro lado, pues que además tenemos que asumir que estamos dentro de la globalización, dentro del mundo, y que este país, no solamente Linares, tenemos serios problemas porque en una parte del planeta se fabrica todo, dado que los costes de producción suben, y eso ha arrastrado pues a ese proceso de desindustrialización en todo lo que es Europa y, en concreto, los países que menos vanguardia tecnológica tenemos, pues la diferencia entre Alemania y España, ¿no? Pero nosotros, precisamente, conscientes de eso, lo que estamos es intentando regenerar, reformular ese tejido, esa madeja, esa red empresarial que de vanguardia tecnológica, por supuesto, para el futuro en Linares. Y esa no hay otra salida, amén, de otras iniciativas que pueda haber de corte más, bueno, de corte más secundario, ¿no? Porque lo que más nos preocupa es el empleo y generar eso. Eso no se genera de la noche a la mañana. Y vuelvo a decir, las empresas no están ahí para ir a por ellas. Por eso hay que crearla. Y de momento lo que estamos asistiendo es a un éxodo de empresas a Oriente a fabricar porque les sale más barato. Y esas, lógicamente, las pequeñas que auxiliaban a estas, pues les ha hecho desaparecer, ¿no? Un poco como en Linares, Santana, cuando cayó Santana, cayeron todas las empresas que había a su alrededor, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener, nosotros tenemos una tarea importante también en Linares y la ciudadanía, y que si es una toma de conciencia, estupendo, pero esto va hasta donde va. Y luego, además, tenemos que ser listos, no solamente inteligentes, está todo el mundo igual. No nos vale porque sería consuelo de tontos que todo el mundo está igual. Por eso nosotros estamos haciendo aquí más que los demás municipios. Lo que pasa es que no alardeamos. Y lo que se está haciendo en esa línea, con todas las sinergias que venimos diciendo desde hace mucho tiempo de toda la gente socioeconómica de la ciudad, es que no hay otro camino que los demás. Pues son frases muy las que se quieran emplear, pero la realidad es la realidad. Y ya os digo, tenemos que ser racionales y saber hacia dónde tenemos que caminar. Y sobre todo, pues saber que esto no se soluciona de que es que somos producto de un mundo, de una globalidad económica que nos afecta directamente y que además un ayuntamiento no puede ir, aunque aquí estoy yo dando la cara y lo que haga falta. Pero si la gente piensa que la solución de Linares está solamente en su consistorio, seguramente no está pensando lo más idóneo. Porque aquí podemos hacer lo que podemos hacer, podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y es más, estamos llegando a donde no llega nadie. Nosotros estamos haciendo aquí cosas pues que han inaugurado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los Reyes inauguraban el Centro Botín este verano. Y había una actividad y un curso. Que se han estado ustedes presentes en el coworking que ha habido en la incubadora, ¿no? En la incubadora de empresas. Bien, pues los Reyes han ido a inaugurar y un curso que nosotros hemos hecho ya hace meses, que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Quiero decir que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, no las alardeamos, porque tampoco es una cosa de marca o de marketing, pero sí es cierto que lo estamos haciendo con la Cámara, con el Centro Tecnológico, con la Universidad, con todos aquellos agentes socioeconómicos que son los necesarios para que seamos capaces de tener un centro de creación de empresas, que es lo que se necesita, donde se le da respuesta a todo emprendedor y lo que puede atraer otras de fuera si se produce ese efecto de regreso en ese éxodo que parece que está ocurriendo un poco, porque todo lo que prometían en Oriente, en Irán, en la China, en Pakistán, en Corea, en la India, todos esos países, pues luego las empresas también tienen ahí sus dificultades. Por lo tanto, vamos a ver si estamos preparados, nos adaptamos y adaptamos todo nuestro tejido y todo nuestro apoyo a esas empresas de vanguardia tecnológica, y el ejemplo lo tienen ahí ustedes con Sinova y algunas otras empresas que estamos captando, pero es que esto no, aquí no hay milagro, ¿eh? Y quien quiera algo más rápido, y si alguien lo tiene claro, tiene la solución o lo sabe mejor, yo no tengo inconveniente en ponerlo aquí o ponerla aquí, a quien sea, y que lo explique, y lo vemos y lo debatimos. ¿Qué después, de la, después de la manifestación, ¿qué? ¿Me
refiero, ¿podría suponer el punto de partida un calendario de iniciativas, acciones similares? Bueno, eso ya está en, pero está en, eso ya está en la voluntad y, por supuesto, en la metodología que establezca la propia plataforma, que sí apuntaban sobre grupos de trabajo para sugerencias e iniciativas para la localidad, ¿no? Pero yo les decía, sí, pero que no sean solamente ideas, porque ideas tenemos todos un montón. Tiene que ser ideas o proyectos que puedan salir del folio, quiero decir, que digan qué, cuándo, cómo, y que dé respuesta a esas cuantas cuestiones que hay que preguntarle a cualquier cosa que se proponga. Si no, hablamos en la teoría, y en la teoría es muy fácil hablar, si pero luego no se demuestra. Quiero decir, si hay varios miles de personas en la calle, ¿le da alguna bala al ayuntamiento, le da un compromiso? Sí, pues eso es lo que nos puede, eso es lo que nos vale fundamentalmente, aparte de que todo el mundo también tome conciencia de que esto no es solamente un ayuntamiento. Además, no hay nada más que ver la televisión, ¿eh? Y verán cómo el problema, ojalá fuese solamente de Linares, porque tendría solución y más fácil. Pero no, problema que extendido en toda la geografía, no solamente nacional, sino continental, europea. Y siempre un respaldo, por supuesto que nos viene bien. Yo necesito el respaldo de la gente, como alcalde y los miembros y los demás miembros de la corporación, pero que lo que sí tiene que hacer todos los demás grupos políticos es que se sumen, lo mismo que reivindicamos y desde la autocrítica a los gobernantes, yo mismo les digo lo que les digo, pues que los demás se lo digan a los suyos, porque están todos en la Junta de Andalucía y en Madrid. Todos los grupos que hay en la corporación local, alguna salvedad, están en las otras administraciones, en los otros parlamentos que pueden sumar esas voluntades sobre un territorio en concreto que está descuidado, que está dejado. Porque lo han dejado, Linares lo han dejado de la mano de. Es verdad que ha habido una situación horrible y para todos mal, de acuerdo. Pero aquí, en esta zona, que somos eminentemente industriales, no pueden limitarnos de esta manera. Y sobre todo porque si no rentabilizamos los recursos que tenemos aquí, que es por lo que yo hablo siempre de el suelo de Santana, del recurso de Santana, es porque tendremos que potenciar los recursos que tenemos aquí, tenemos que hacerlo, ¿no? O nos inventamos algo nuevo. La logística es algo clave con la ubicación geográfica que tiene Linares y estratégica. Ese debe ser un nutriente de futuro económico para Linares. Y los espacios que tenemos industriales, reconvertirlos, reformularlos, regenerarlos, añadirle valor con ese trazado ferroviario que trae ahí, que básicamente una herramienta buenísima para cualquier implantación industrial, sobre todo de tonelaje y de volumen, porque le puede facilitar los costes de producción y demás, ese transporte y esa llegada de vía a puerta. Y esos son los recursos que tenemos que aprovechar, que por eso es por lo que queremos rentabilizarlos y lo queremos hacer los que estamos más cerca, que somos los que lo conocemos y que además nos escuece más, y seguro que nos, cuando menos, somos igual de listos que los de Sevilla, cuando menos. ¿Habrá alguna reunión más antes de la concentración o es suficiente con lo que se ha hablado aquí para? No, debe haber una reunión más o varias, las que sean necesarias para coordinar esa marcha, sobre todo con la policía local, para los cortes de calles y todas esas cuestiones de seguridad que son necesarios. Es que organizar esto tampoco es fácil, ¿no? Y ellos saben y son conscientes de que esta convocatoria pues les resulta, pues bueno, es compleja y demás, y hay que aquilatar pues determinados aspectos organizativos que son claves en la coordinación de la, sobre todo de policía, los distintos cuerpos y demás, para que haya seguridad y para prevenir cualquier problema o para que si hay un desmayo haya una atención rápida. Todas esas cosas.